Vamos a desarrollar en lo más rápido posible un tipo de examen. Primer asiento, aporte capital. Aquí lo que necesitamos saber es del balance, que es lo que más tenemos, logramos cuenta de capital, capital de y accionista, ¿cierto? Cuenta de accionistas. ¿Cuánto es el total del capital? Son 510. Se paga el 80%, ¿cierto? ¿Cuánto ha pagado? Son 80. Me queda un 20% pendiente por suscribir. Por lo tanto, sería S por el 20, me queda el monto. Vemos automáticamente si hay un reporte de una en sociedad. Muestra. Acá hay otro. Entonces, como ahí. El monto 127 millones, 100% Banco Chile. Esto va a caja y esto va a cobrar. Entonces es el 100% banco, por lo tanto se paga completo. Podemos sacar como conclusión la cuenta accionista quedaría con 102 y se va a caja. Y esto se va a banco, ¿cierto? Banco Chile. Entonces necesitamos automáticamente crear nuestros mayores de control de caja. Nuestro mayor de control de bancos. En este caso Banco Chile, ¿cierto? Banco Chile, vamos a hacer. Entonces entra esto a caja, 408, y este otro ingresa a banco, y son 127, pero queda la cuenta de por suscribir de accionista. Estaríamos. Este va al flujo, ¿cierto? ¿Qué flujo va? Al estado de flujo, aporte de capital. De aporte capital. Como no tenemos nada más, está listo. Empezamos a llenar lo que se pueda llenar. Vamos a capital. Capital ingresa los 510 más los 127. Queda pendiente una diferencia de por suscribir, ¿cierto? Y entra al flujo aporte capital. ¿Cuánto ingresa? 408 más 127. Listo, se fue. Estamos listos. La caja se va, la hacemos al final. Estaría listo eso, ¿cierto? Lo vamos a rayar. Y estaría listo todo esto. Aporte en sociedades. Este también es simple. Aporte en sociedades. ¿Cuánto el aporte? ¿A qué sociedad? El VAL. ¿Cuánto aporto? Aporto 90 millones. Y esto es aporte completo efectivo. En efectivo. ¿Estamos? Por lo tanto, sacamos de caja 90. Y llevamos a inversión. Entonces, efectivo. Efectivo o caja.
automáticamente es una salida de dinero, por lo tanto, var código inversión empresa relacionada, ¿cierto? Perfecto. Reconozco, va el reconocimiento de resultados, el BP. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto soy socio yo? 18,75, ¿cierto? ¿Cuánto es la utilidad que se devengó hasta el final? 41, por lo tanto, digo este por 18. Luego, tiramos, sumamos y indicamos que el BP está el valor. ¿Este qué código va? Va el código de activo, inversión empresa relacionada, ¿cierto? Por lo tanto, y aquí podemos nada más. Sale la tarea de caja, perfecto. Entonces vamos al flujo de caja, inversión empresa relacionada, pero es negativo con 90. El activo queda valorizado el valor de inversión más utilidad 97, y hay un efecto en estado de resultado en utilidad de inversión empresa relacionada por 9 y tanto, 9.777. Vamos a poner los códigos, dejar la evidencia. Ahí está. Ahí estaríamos. 2. Vamos a seguir. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Estaría listo también. Ahora viene las compras. Las compras se recomienda hacerlas todas en un centralizado. Entonces así evitamos problemas. Vamos a ver si la podemos centralizar. La centralización de compras. Vamos a ver, ¿qué es lo que compramos? Compramos máquinas. Máquinas. ¿Qué más compramos? Existencia. Ok. Inventario, ¿cierto? ¿Qué más compramos? Computadores. Pero sé qué partes se arriendan. Otros, ¿cierto? También se arriendan. Otros son propiedad de inversión. Perfecto. ¿Qué más? Gastos comunes. Gastos generales, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más? Y un mueble. Todo esto tiene crédito del 6. Tienen derecho a IVA. ¿Cierto? Y se pagan de distintas formas. Ya, vamos sacando. Bueno, maquinarias. Maquinarias tenemos una. Maquinarias suman. Suman 1, 2, más 3. De esas maquinarias tienen que sacarle el 0,94, tienen que sacar el IVA, perdón, dividirlo por 1,19 y multiplican por 0,94. Mercadería, ¿cuánta mercadería tienen? Tienen una más dos, lo dividen por 1,19. Otros tienen los computadores, lo dividen por 1,19, lo multiplican por 0,94 y arriendan el 70%, por lo tanto, 30% de uso propio.
como son más, toma los mismos computadores, lo dividen por 1.19, le aplican el 0.94, lo multiplican por un 70% que es arriendo. Los gastos comunes son 1 y teléfonos, lo divides por 1.19. Los muebles se divide por 1.19 por 0.94. Por 0.94. El 6% es igual el 6%. Vamos a dejarlo acá, 6%, como podemos echar un poquito más de tiempo, el activo fijo es igual a 0.94 que vale tanto, ¿cierto? Después abajo tenemos la máquina U. Estos datos me pueden servir después para calcular las cositas. Y tengo los computadores. ¿Cierto? S dividido por 1 punto allá. Son los computadores, ¿cierto? Y después tenemos las propiedades de inversión, que sería el mismo computadores, pero por 0.7. Acá es por 0.3. Propiedad, vamos a dejarlo ahí. Sí, después tenemos los muebles, que sería por esto. Sí, ahí te dan todas las inversiones. Rápidamente, ahí. El valor neto, el valor bruto, ¿cierto? Vamos a sacar el 6%. 6%. Perdón, 6%. Sería ese valor dividido por 1.19, ¿cierto? Por el 6%. Ahí estaríamos. El 19%, va a sacar otros datos, pueden sacarlo directo. 19% es igual a S dividido por 1.19. Ahí estaríamos. Ahí nomás. Entonces el crédito de activo fijo es igual a la suma de todos los créditos parciales. Otro podría hacerlo de la siguiente forma, de indicar más S más, no, perdón, más S más S más S más S le da 38 millones. Dice más S dividido por 1.19 por un 6%. F2 0, dividido por un 6%. Tengo 9.020, 8. Pues tengo máquina U, mire, máquina U, U. Después tengo los computadores, que la suma de eso se divide, perfecto, y los muebles, ¿cierto? Todo eso me da lo mismo que sume directamente, no me da, ¿eh? Ah, las sumas de los otros son más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ahí sí. Me da 2.390 por el mismo método. Ahí sí. Está sumando. Me cuadra, ¿no? Se suman hacia abajo. Y dice de dos formas, ¿eh? El IVA. El IVA suma toda, en la sumatoria de todas las compras. Eso. Más la suma de
todo esto. Y a eso lo di la sumatoria, ¿cierto? Lo divido por 1.19, lo divido por un 19%. Me da 23 millones de pesos. Que lo podría comprobar. ¿Cómo lo compruebo? Igual sumo, abre paréntesis, toda esta base, ¿cierto? Y a eso le aplico un 19%. 23.086.741. Perfecto, lo mismo. ¿Ven? Ya, ahí estamos con la base. Posteriormente, los pagos. Este, que tenga un poquito de paciencia, lo está haciendo. Esto es lo más difícil que hay, ¿no? Caja. Caja, ¿cierto? Una caja. Aquí hay dos cajas, porque una caja es de propiedad de inversión. Es pago esto y pago esto. Y eso es un código de compra de activo fijo. Vamos para acá, vamos a la caja y lo llamo activo. Decimos compra activo fijo. Ok. ¿Qué código? Código compra de activo fijo. Ese código. Lo está volando la caja, ¿eh? Vale. Estamos. Y el otro es compra de este más ese se paga existencia. Por lo tanto, vamos a la caja. Llamo a la caja y ponemos 95. Flujo operacional, pago proveedores. Perfecto. Entonces, para que el profe no me complique, le voy a hacer un tipo torpeito y le voy a decir con pago de existencia, le voy a dejárselo aquí para que vaya viendo que yo voy avanzando, ¿eh? Por si me quiere matar, no lo va a lograr. Compra número 1 y voy llevando como un subtotal al tiro dentro de mi. Vaya creando al tiro un subtotal, ¿ves? Espera, en espera para poder pasarlo al final. Estamos. Ahora vienen los pagos de abajo. Esto también, ¿eh? Esto aquí hay que dejar pagos. Lo más simple posible. Los pagos a todo lo que se paga a con, de aquí con más con cheque. 2, 3, 4. Otros queda crédito. Por lo tanto, acá va un 90%. Y el 10% crédito, ¿cierto? Vamos, S por S más S por S, ¿cierto? Lo ponemos aquí, ahí, listo. Esto se va con cheque y esto otro a proveedores. Entonces se va con cheque. Justo da. No sé por qué casualidad. Banco, pero estoy pagando solamente activos fijos. ¿Estamos? Y además me quedó una deuda, ¿cierto? Eso es pasivo y es proveedores. Por lo tanto, no hay mucho más que hacer. Esa cantidad va a ser directo nomás. La ponen acá, ahí. Colocan esa cantidad ahí. Después, claro, vamos a la deuda de proveedores, vamos a pasivo, proveedores, le indicamos 2 millones y tanto, y lo otro lo pagamos con banco, ¿cierto? Banco en peso, control C, banco en peso, y pagamos 26 millones. Comprueben siempre que esté cuadrado el asiento, si no hay que autorrevisar automático, ¿no? Pero este debiera. ¡Oh! ¿Ven? 1.425. En algún lado hay un pequeño problema técnico. Entonces, 113.500 el pago. Están perfectos.
Estos pagos son 2 millones. Ah, porque ahí está, ¿eh? Ciertos asientos son peligrosísimos, 100%. Entonces, quiero poner que el 100, más el 100% de los créditos que tenemos por pagar, dejarlo aparte o no olvidarse mejor. Archivo, insertar. ¿Qué es lo que van a incluir ahí? Lo que no está pactado en un pago, es decir, se paga, no se paga. ¿Qué es lo que no se paga? Es ese más este. Ahí cuadra, ¿eh? Entonces, los proveedores son 1 más 2. Ahí está. Voy a esconder esta, ¿eh? Ocultar, ya vale. Y se acabó. Como ya no hay nada más que hacer, no hay venta de activo fijo, empiezo a pasar. Porque el profe me está. Lo único que quiere es que yo saque buena nota, dijo. Eso. Muebles. Saco de este asiento y alimento. Muebles. Otros activos. Perfecto. Depreciaciones no tengo. Planta propiedad de inversión. Ahí ven. Vamos a gastos generales. Muebles. Estamos. Muebles, 6%. 6% ahí. IVA crédito fiscal. Estamos. Las cajas están pasadas, ¿cierto? Si no las pasamos. Cajas, cajas, cajas y se elimina, ¿eh? Caja. Está pasado los 17, lo tenemos pasado, podemos pasar los 95. No, los proveedores están pasados al pasivo. Banco, ¿qué es lo que pagué acá? Pagué solamente lo que era inversiones de activos, o sea, justo la casualidad. Por lo tanto, vamos acá y digo banco. Estamos, ¿qué es lo que pago acá? Estoy pagando solamente compras de activos. Como ya estamos listos con los activos, no hay más compras, paso al tiro a ese valor, este valor allá, ¿cierto? Y me da que los compra de activo fijo con 44. Ya tengo un gran parte de activa, ¿eh? Este es odioso porque faltan otros gastos, ¿eh? No hay gastos generales porque no se pagaron. Pago fijo, pago del IVA. Estamos, llenamos. Estamos bien, ahí estamos, ¿ven? Ahí va un buena nota ya. Ahora lo que vamos a hacer activo es matar el activo fijo, el rubro activo, que es muy importante, bueno, que además. Entonces, para eso lo único que vamos a hacer es depreciar. Como ya tenemos el valor acá, esta tablita nos sirve, ¿ven? Saco y me dan neto, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Lo aprovecho. La aprovecho. Vamos a sacar muy rápido el valor. Y aquí hay que tener, es el valor neto, ¿cierto? Valor neto. Acá lo único que hay que tener es la vida útil, ¿no? Son 15 por 12. Pasa para abajo. Maquinaria. Computadores. Los computadores son 6 años. Por 12. Y como el otro viene la misma raíz, 272. Muebles son 7 por 12, 84. La fecha. No pasé la fecha. Es igual de importante. Vamos a pasarla rápido. 12, perdón. 8. Pa. Máquina. 12, independiente que sea marzo o febrero, es la fecha de compra. Es la fecha factura, flaco. Ahí está la fecha. Entonces dicen ustedes, ok, 8, se consideran 3, menos de 15, menos de 15, menos de 15, pero febrero son 2, 2 y 2. Ahí está. Entonces digo,
más el valor neto dividido por los días útiles multiplicado por la vida útil consumida. Y estaríamos listos. Sacan automáticamente el valor total de la depreciación. Vamos a ver arriba. Bueno, depreciación del ejercicio 9-12. Listo. Vamos al estado de resultado. Y pasamos menos 9-12. Vamos al activo. Depreciación de las maquinarias. ¿Cuáles son? 1, 2, 3. Menos este, menos este, menos este. Muebles. Otros activos. Propiedad de inversión. Verificamos. 1, 2. Oh. Grabamos. Izquierda. ¿Estamos? Se va llenando, ¿eh? Estamos. Eso sería los activos fijos. Colocamos la imagen de acá y seguimos. Llenamos todo el tiro, ¿eh? Se borra todo esto. Y ya nos quedan los mínimos. Vamos. Un depósito a plazo. Un depósito en efectivo no requiere mayor análisis. Depósito en efectivo en Banco Chile. Por lo tanto, digo, juego a nivel de caja nomás. Vale, el final a la caja. Depósito en efectivo. Entonces, depósito 68. Ingresa a banco 68. ¿Sí? Y acá le ponen si quieren alguna cosa, algún concepto. Dejándolo en el libro mayor, yo no tengo problema. Parece que la caja ya no tiene más movimiento. Ese fue el último. Lo vamos a dejar como efectivo. Para que tenga algo de movimiento la caja nomás. Entonces, se cerró aquí. Cierro aquí y mato. Como ya no hay nada más, digo ahí, menos ahí, la caja es uno de los importantes y ahí quedó la caja. Activo, caja 136. Banco, aún no lo cerramos, así que tiene que esperar todavía. Pero yo creo que es poquito más lo que le queda. Esto es no flujo porque es un cambio de efectivo, ¿no? ¿Estamos? Vamos. ¿Qué más queda? Creo que fue. Voy atajando al tiro. Ingreso de clientes. Este es una venta normal. Vamos a hacer rápido. Caja. Clientes. Después me entra el estado de resultado. Se lo voy a hacer el asiento. Ahí. Ahí. Y IVA débito fiscal. Pasivo, ¿cierto? IVA débito fiscal. Vamos, 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 que se puede. Y si ingresa algún monto en efectivo, ¿cierto? Que generalmente se cobra con el banco. Ahí. Vamos a traer un cálculo para el profesor. ¿Cuánto es la venta? 1 más 2. Ese total de la venta. ¿Qué necesitan saber? La forma de pago. Ah, 90%. 90% y 10% crédito. Por lo tanto, va al tiro. Ahí por esto más eso por eso. Lo sacan, ¿cierto? Y lo ingresan. Ingresa banco. Queda en el saldo en cliente. Ingresa a venta, que es ese dividido por 1.19, y a ese le aplican el 19%. Parece que hay algo por ahí que no me cuadra, está. El costo de venta es todo resultado. Costo de venta, ¿cierto? Aquí tenemos estos datos que van a salir, ¿eh? Contra inventario. Me voy acá, me voy a mercadería, control C, control C. ¿Cómo se calcula el costo de venta? Tenemos dos artículos. Artículo A,
Artículo B. Artículo A, tengo que sacar precio unitario. ¿Cómo lo saco? Rápido nomás. El artículo A es eso, dividido por 1.19, dividido por 8. ¿Y cuánto vendieron de ese? 8. Por lo tanto, le va a quedar el costo, ¿no? 50 millones. Más, vámonos, compro 56, lo divido por 1.19 y lo divido por las unidades compradas y lo multiplico por las unidades vendidas. ¿Cuántas son las unidades vendidas? 5.000. Ese es el costo. Ahí estaríamos el costo, archivo y se cierra. Costo sería S más S. Contra Por lo tanto, podemos llenar, no, ya no, el PPM, ¿cierto? Sería PPM contra PPM por pagar. ¿Aló? ¿Aló? PPM por pagar. ¿Qué equivalente al monto de la venta? Al monto de la venta, ¿cierto? O la tasa de TPPM que te establecía en el ejercicio, que es un 1.5, por lo tanto es S por S. Registrar eso, déjenme todos los cálculos lo más general posible, pero tampoco sin obviar detalles. Si hacen algún cálculo visible, lo dejan en la hoja de trabajo. Ahí está, ahí estamos. Ah, y el deterioro, hay que sacar harto asiento. El deterioro es el valor, ¿cierto? Por S más el deterioro este por este otro valor. ¿Cómo se calcula el deterioro? Sobre la venta de clientes, no sobre el banco. Parece que lo calculan sobre el banco. Antes de dar el dato, no. Solo sobre los clientes, no sobre el saldo banco. Ese uno se complica de repente. Ahí, ¿cierto? Más eso. Estamos. Y Brito, entonces empecemos a pasar. Banco, me voy al mayor de banco. El ingreso de banco, ¿por cuánto? 420. Cliente, no hay mayor cálculo, así que lo pasan al tiro a la cuenta de clientes. ¿Cuánto es? Ya no hay otras ventas, la borré, así que no tendría que haber. Resultado, venta. Venta, venta, van pasando al tiro, ¿ven? IVA débito pasivo. Pasan el IVA débito, perfecto. El IVA débito, estado de resultado, pasan el estado de resultado y las mercaderías queda, como tienen su cálculo, la compra, ¿cierto? Menos lo que venden. All stop. Valorizado. Después viene, ¿qué más? ¿Qué otro asiento viene que no hemos pasado? Ah, el PPM, que es un cálculo simple. Lo voy a calcular ahí. Eso contra pasivo. Después viene deterioro, que es resultado, cuidado, negativo. ¿Cierto? Contra deterioro acumulado. Perdón, perdón, me cansé. Deterioro acumulado. Ahí estamos. Ya se está armando. Seguimos. ¿Cuándo vamos? ¿Dónde vamos? Ya aquí vamos. Gran parte de este. Ya todo esto está hecho. ¿Cierto? Ah, la apertura de cuenta corriente en dólares. Esa apertura. Aquí que le crédito los dólares, ¿no? Ahí la pasan para el lado. ¿Cuántos dólares? 85, el día 12 de enero, lo índice 12 de enero está ahí, por lo tanto el valor corregido no se mueve lo mismo. Hay que saber que es, está en el control, está en la prueba final, ese por este otro. Luego hay una, sabemos ya que hay una, es más el final menos el inicial. Hay una diferencia de
cambia, ¿cierto? Vamos, sin mayores. Este es un cálculo simple con un punto por pueblo. Vamos al dólar y queda el valor de cierre, que sería los 56. ¿Qué más? Estado de resultado, fluctuación de valores por la pérdida. Y lo agregan como salida de su banco, el mayor valor efectivo, ¿cierto? ¿Cuánto salieron? 62. No dejemos de tabular los montos. ¿Esto qué era? 420. ¿Qué fue los 420? Ahí se me había quedado un valor afuera. 420 del flujo, del estado de flujo, es un valor de recaudación por cliente. Eso no puede quedar afuera, tiene que tirarlo de lo pasado. Ahí perdí un puntito. Y la salida de entre efectivo no es flujo, así que no va acá. Estamos. Vamos a otro. Volvemos de nuevo a nuestro orden. ¿Estamos? Estamos, nos queda poquito, nos queda poco. Estamos ahí, la venta está hecha, están los PPM, todo esto. Depósito a plazo. Depósito a plazo también es un punto ganado. 3 de marzo. Depósito a plazo. ¿Cuánto tomamos? Aquí ustedes hacen un cuadrito. Valor inicial. DAT final. ¿Cuánto es el depósito inicial? 70. ¿Cuánto es el final? 98. Tanto la utilidad por DAP es S menos este otro, 28. ¿Cuántos días son? Más 31 de marzo del 2016. Cierre. El cierre es 31 de marzo del 2016. Si saco la diferencia de fechas, me da este valor 28, pero no me considera el día 3. Entonces, siempre la fórmula tiene que ser más 1 para considerar el día 29. ¿Estamos? Entonces, digo, lo tomé a 220, tengo 29 días de vengado, es más S dividido por este multiplicado por los 29. Me da. Este es el interés de vengado al 31 de marzo de 2016. ¿Estamos? Y lo llenamos. Entonces, el depósito, el DAT final, sería igual a su monto de capital más los intereses de vengado. Ahí están todos los datos. Vamos acá y digo depósito a plazo. Tanto. ¿Qué más? Tengo que enlazarlo, ¿cierto? Esto es una inversión a qué plazo. Al 10 de octubre, entonces dice, es más de 90 días, por lo tanto es un flujo de inversión. Flujo de inversión. Inversión de depósito a plazo, qué casualidad. ¿Estamos? Pero es la salida de efectivo. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos al valor de banco. Como lo tomé con banco, y digo, saco el depósito a plazo por 70, me da tanto. Ahí lo tenemos listo y lo pasan al tiro acá. ¿Estamos? Lo controlan ahí. Vamos a poner código por si es que una duda. Ahí estamos llegando, cuidado con los. Ahí está. Y los intereses ganados. Los intereses ganados son ganancia, ¿cierto? Y van acá. Listo. Estamos listos. Creo que ya estamos listos con la prueba. Entramos ya en la etapa final. Y estos son datos, ya nos quedan 3-4 transacciones. Vamos a hacer rápidamente los sueldos. Sueldo es un punto ganado para llenar muchos valores. Solamente necesitan orden, ¿no? ¿Estamos? Sueldos. Vamos. Estado de resultado. Vamos a remuneraciones. Dijimos que habían tres conceptos de remuneraciones básicos. Ahí estamos.
Sueldo base, 9.50. Vamos a poner aquí los valores, sueldo base. Vamos a hacer una liquidación. Se carga también por gratificación legal. Legal. ¿Ya? Es 4,75 ingresos mínimos. 4,75 por el ingreso mínimo. Lo tengo por aquí. Ingreso mínimo, si lo hemos visto, 2,50, ¿cierto? Entonces vamos a ver 4, la que es un torpeo. Ahí por el ingreso mínimo 250, por lo tanto sería eso por esto, y eso lo divide en 12 cuotas porque esto son 98, ¿cierto? Pero ¿por qué tomamos este tope? Porque es el 25 con tope de esta cantidad mensual, entonces no vayan a caer y vaya a pasar que tienen que calcular el 25, 25% del sueldo base. Entonces, ¿cuánto es el 25 sueldo base? Este por 25 son 237, se pagan los 98. ¿No? Ahí está, se pone 98. ¿Listo? ¿Qué dato vamos a necesitar? El tope imponible. Aquí vamos a... Tope imponible es igual al base más la gratificación. ¿Estamos? Ahí estaría. Ahí. Vale. ¿Qué más tenemos? Después tenemos... No hay más. Se cierra. Y vamos contra los pasivos. Pasivos por sueldo. AFP y SAPRE. Como están copiados, vamos a ver si los copia, ¿eh? Ustedes van a leer la matriz. Yo estoy haciendo todo de nuevo. Después tenemos ISAPRE. ¿Qué más tenemos? Pasivo, puesto único, nosotros pagar AFP. ¿En qué AFP está? Hábitat. Hábitat. ¿Qué índice tiene Hábitat? Hábitat, 12,7%. Se calcula sobre el imponible. S por 12,7. Pues 7% salud. Sin plan. S por el 7. Tenemos para calcular, todavía nos queda un valor. Lo que se cae de la FC porque tiene contrato indefinido. Y eso se paga donde. En la FP, ¿cierto? Aquí vamos a arreglar, no hay, va acá, tijera, enter, vale. Vamos a pagar el que corresponde al trabajador, que es un 0,6%, ¿cierto? Entonces hicimos sueldo imponible por el 0,6. Puesto único, para eso estamos el tope tributario, ¿cierto? Ah, perdón, tope tributario, que es igual al imponible menos la FP menos la ISAPRE menos la FP. Ese es el tope. Y esto lo buscan en la tabla 851. Van al impuesto que va a estar, o la pueden llevar, y está acá. ¿Estamos? Por lo tanto, la tabla es más, está en este tramo 0,4 y tiene una rebaja de 24.000. Calculan más S por la tabla menos la rebaja. Ese es el impuesto. Lo colocan y proceden al cálculo del es valor con calculadora, más S, menos S, 841.000. Para ganar tiempo, estamos. Después tenemos lo que es los costos del empleador. Estamos, son tres extras que están establecidos.
préstamo y se pagan en uno en la FP y otro se paga en el ISAP o en EP mejor dicho. ¿Cuál es el costo adicional? Es el AFC del empleador. Todos estos son costos de empleador. Todos son del empleador, todos estos costos. ¿Cuánto sería? Si sí, esto es 3, 2,4% de la AFC. Pagamos un 1,15 de seguro y pagamos un 0,95 por leyes sociales para los accidentes de trabajo. Entonces nos vamos. Monto imponible por los porcentajes más el SIP por imponible más el 0,95 por el imponible. Ah, perdón, 0,95 por el imponible. ¿Qué se paga? Se paga el SIP, el adicional más el SIP, el FP o la administradora y el otro se paga en el INEP. Y ahí estaríamos. Ahí tabulamos, tabulamos. Este es rapidez nomás. Este no tiene ninguna ciencia, una liquidación de sueldo básica. Está al debe, perdón, al debe y al. A ver, veamos que esté cuadrada para que pasarla al balance. Y ahí tendríamos muy buena nota ya. Tendríamos una muy buena nota. ¿Estamos? Pasamos. Vamos a dar resultado. Vamos a dar resultado. Indicamos menos 1, 2, 3, 4. La ley social la vamos a dejar afuera, ¿eh? 4, porque la vamos a dejar aparte. Esa. Y nos vamos contra los pasivos. ¿Se dan cuenta que ya se está llenando? Vamos a la FP. AFP 1, 2, 3. ISAPRE paga 1 y las leyes sociales. ¿Cierto? Impuesto único paga los 9.000 y tanto. Y sueldo queda pendiente de pago 800 y tanto. Listo. Me está faltando los honorarios, ¿no? Para llenar. Estamos. Vamos a seguir. Ah, hay una boleta de honorario. Es simple. Este no se puede dejar de lado. Son puntos muy, muy fáciles. Más. Impuestos de segunda. Más lo que pago. ¿Dónde está? Oh. ¿Ya? Y se paga con banco. Ah, pago con banco. Pago con banco, por lo tanto es Banco Chile. ¿Qué tipo de flujo es? ¿Cuánto es? Es 1.000.000. Tiene el 10% de retención. Honorarios pago, ¿cierto? Sumo ese, le resto la imposición y la multiplico por un 90%. Por lo tanto, S menos S menos S. Me quedan 90 mil pesos a pago. ¿Qué tipo de flujo este es? Un pago de proveedor y otros. Parece que estamos listos. Estamos. Ya, nada más. Vamos, pasemos rápido nomás. Ahí pasan al tiro el sistema. Hacen esto y se van al pasivo, llenan lo que ya les queda, ¿eh? Menos impuesto de segunda categoría, menos los honorarios por pagar, se van al taller, ingresan el pago a banco. Banco. Ah, me quedo con el espacio ahí. Banco, un pago, ¿cierto? ¿Cuánto es el pago? 90. ¿A qué código va?
va a pago proveedores. Ahí está. Sumen para arriba, sumen todo. Ahí. Ahí está, ¿eh? Entonces vamos a mover nuestro banco para que les quede tabulado los valores. Ahí está. Me está dando un saldo muy grande de banco, ¿eh? Menos eso, 420. Estamos. Debería estar acusando acá, ¿cierto? Ya vamos. No hay gastos generales. Existencia, fondo fijo, pago de IVA, no hay tampoco. ¿Se pagaba honorario? Sí. ¿Cuánto pagamos? Pagamos 90, ¿cierto? Ahí está casi todo tabulado ya. 90. Fondo fijo, un dato pequeño, pero los fondos fijos, también háganlo rápido, igual es un punto ganado. Háganlo tranquilo. Siéntanse bien por ustedes, ¿no? Fondo fijo. Por su creación, y por su, ahí está, ¿cuánto pagan en fondo fijo? 190, ¿cierto? Esto es un cálculo simple. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Con el fondo fijo, taller, enter, y automáticamente ese pago lo pasan al banco. Quédate ya. Queda 190, ¿no? ¿Y esto qué es? Pago de proveedores y otros. Entonces van acá. Está por la asignación del fondo. 190. Y posteriormente existe una, perdón, ahí, una rendición, ¿cierto? La rendición, ¿dónde está? Ahí. Esa rendición se va a gastos generales, por primera y última, por primera y varias veces cuando me voy a quedar rindiendo, y le giramos un cheque. ¿Por cuánto rindió? Por 52. Y se acabaron los asientos. Los asientos técnicamente ya se acabaron. Por lo tanto, me voy a estado resultado. Oh, pero tenía uno, que era la compra. Por lo tanto, le resto este final. Me voy acá, ¿cierto? Bajo un poco más y giro el pago. Veo que está agregando la suma, ¿cierto? Y ahí ya tenemos ya una muy buena nota. Voy de nuevo hasta gastos generales. Me voy al flujo y aquí va a estar pago rendición. ¿Estamos? Rendición. La rendición sería igual a este valor. Y ahí pasan el valor que les determina, pero dejen el desglose, ¿estamos? Y ahí estamos. No hay préstamo relacionado. Y empezamos. Ah, el aumento o disminución es igual a la suma de sus flujos y saldo flujo final. ¿Estamos? Acá son datos que vienen de su balance. ¿Cuánto tienen en la caja? ¿Cuánto tienen en su fondo fijo? Tienen que colocarlo, a todos los puntos valen. Más banco en dólares. Más Banco Chile. De ahí me equivoqué en la cuenta, ¿eh? Por apurado. Y acá es fondo fijo. ¿Qué es el fondo fijo? Saldo de banco, de caja. Es el valor que viene de allá. Viene dado del mayor y el mayor transitorio, ¿ya? Que son 4,29. Tiene una diferencia de 32 millones de pesos, ¿eh? Ahí donde uno empieza a... pero debe ser una tontería más.
y se le resta el efecto por inflación. Perdón, se resta. No varió, ¿eh? No varió, ahí está, ya una suma. Vamos a ahí. Y ahora vamos al área de auditoría. Que revisaré de nuevo el ejercicio para poder ver en qué estamos o si hay un valor que no está pasado, ¿eh? ¿No te dan cuenta? A ver si es un egreso que no se pasó nomás. Porque se ve lógico, se ve bastante razonable el balance. De hecho, retenciones. Ese es. No pasé valores, ¿ven? 100. Positivo. No hay provisión de impuesto de renta. Honorarios. 810. Me estaría apartando a esta altura solamente la provisión de vacaciones. Ah, aquí está la cosa. Y además pasar el resultado transitorio. Ahí se puse la diferencia, ¿eh? IVA débito. Vamos, provisión de vacaciones. Es un ajuste ya final, ya. Que ya el hecho nos dice remuneraciones. La provisión de vacaciones se calcula, es simple, no se compliquen. Provisión de vacaciones, ahí está. Sin quejar algún respaldo, siempre es igual al monto imponible, ¿cierto? ¿Cuántos meses lleva esta persona? Un mes. ¿Cuánto el factor? El factor es más 12, no, más 15 días anuales dividido en 12 meses, 1.25. Tanto en día. Me da que son 1.25 días. Digo, más eso dividido por 30 multiplicado por 21. Esa es la provisión de vacaciones. Provisión de vacaciones 43. Por lo tanto, digo, estado de resultado, remuneraciones, ¿cierto? Cargo remuneraciones contra provisión. Entonces me voy a estado resultado y le sumo o resto el ajuste por 43 y me voy contra el pasivo por 43. Ahí estamos. La cantidad es odiosa. Debe haber sido menos. Revisamos ahora procesos generales para ver si pasamos todo o algo que haya quedado. Vale. Se graba y procederé a revisarlo en un método. Ahí está. Ese. Mírenlo. ¿Qué pasó? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene eso? Mírenlo, mírenlo. Es compra de activo fijo. Es que es eso, 26 millones de pesos. Está dos veces, pero Luis, ¿cómo? Oh, cuadro, perdón, Luis, te admiro yo mismo. Vamos, el último para terminar: impuesto, renta, provisión. ¿A qué equivale? Es igual a la utilidad por un 24% más este año tributario, por lo tanto, es eso por esto. Son, vamos a hacer la directa, no nos daba la renta líquida. 75 millones de impuestos tenemos. Entonces tenemos código, este, chucha. Excuse me,
fue un comentario contador. Eso por previsión de esto. Cuando uno hace algo, esto y se cuadra, ya me estaba traumatizando. Ahí está, ¿ven? Pronto, ahí está el ajuste. Vamos. Oh, ahí, entonces, negativo gasto. No, ahí me dice circular porque está calculando. 75, hay que copiarlo. 9,955. Pero es negativo. Se va contra él. Acá. Ahí. Y ahí. Como dijo el gran filósofo, algo está pasando. Todo cuadrado. Se está duplicando el valor. Alegría aún no llega. Vamos a ir hacia atrás. La circular hizo algo. Vamos, 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 vamos. Esta es la cantidad que estaba molestando, ¿está? Ahí. Cero. Ahí está. Entonces yo lo único que dije cálculo impuesto renta, ¿cierto? Digo 316, 458, 564, le aplico un 24% de tasa, ¿cierto? Luego el impuesto sería esa cantidad. Lo voy a un poco más técnico, ¿eh? Renta líquida. IFRS PYME, ¿cierto? Tasa de impuesto, impuesto, renta 2016 AT 2017. Estamos. Entonces, lo que voy a hacer es menos 75.950.055. Ahí quedó. Y dentro del impuesto de renta, digo menos, porque como está negativa, ahí quedó en cero, ahí sí. Ahí estaría. Esa sería la pauta final. Repasamos. ¿Cierto? Posteriormente el pasivo. Bueno, le voy a dar una planilla. Bueno, que les vaya muy bien, chicos. Ay, mire, quedó un saldo de flujo. Interesante, ¿eh? Siempre nos faltan las cosas. Hay un flujo, un saldo que me quedó, que son no está sumando. Ese es el problema. Oye, Luigi. Eso es lo que me llama mi amigo, ¿eh? 190.000 pesos. Es el fondo fijo. No están, ven. Ahí está. Está positivo. Luis, Luis, Luis. Se puede estar duplicando, se puede estar duplicando en algún lado. Porque está acá y no está en los flujos. Revisa. Como dijo por la hora, ya no tengo muchas ganas de, ¿eh? Pero es una tontera nomás. Ah, ¿dónde está sonando ya? Ahí está lo oculto. Menos 190. Como si estuviera dos veces.
Buena, buena, buena. Hay algún video, claro, pero son 190, no tengo muchas ganas. Es día domingo ya estoy cansado. Pero está bien. Es muy poca, ya eso ya es un 7. Ya, yo sé que me van a ver. No, puede ser, tengo que encontrarlo. ¿Dónde estás? En algún lado estás. Son los 190, son el valor. Tiene que estar dentro del banco. Está ahí. Son los fondos fijos. Bueno, el que me lo dice y me encuentro la pifia tiene un punto. Ok, los tres primeros, vale. Ahí lo mando, yo lo voy a ver y le voy a dar por qué. Chao, nos vemos.